Valencia. Campo de naranjos y gente afanosa, como dijo de ella el maestro Azorín. Una ciudad situada en un privilegiado emplazamiento, desparramando su caserío por el alegre llano de una huerta fértil. Al frente, el mar Mediterráneo, y al norte, abrazando amorosamente su costado izquierdo, el río Turia. Un río que durante 2000 años jamás varió su trazado. Los valencianos de los siglos XVII o XVIII, habitantes de una ciudad de apretada maraña de callejas, vieron, al igual que sus antepasados o como los valencianos de nuestros días, discurrir ese río por un cauce inmutable abierto hacia el mar por el paso del tiempo. Ya en la época foral, los jurados de la ciudad crearon una institución especial, la fábrica de Murs e Valls, que se ocupó del saneamiento del lecho del río, así como de embellecer sus márgenes con sólidos pretiles de piedra labrada que aún hoy se extienden a lo largo de más de 10 kilómetros. El Turia dio a Valencia a lo largo de los siglos fisonomía y carácter y marcó inconfundiblemente el paisaje urbano hasta llegar a formar parte entrañable de la vida de los valencianos. Sus aguas no son muchas habitualmente. A su paso por la ciudad, el Turia se presenta como un estrecho canalillo, pues antes de desembocar en el mar, se ha derramado generosamente por la huerta, repartiendo su caudal entre 7 acequias de riego: Cuart, Mislata, Favara, Robella, Tormos, Rascaña, Mestalla, como nos muestra este grabado del siglo XIX. Agua que fertiliza una vega incomparable. Agua que significa para el labrador la base de su cultivo. Agua cuyo consumo se rige y administra por un tribunal que cumple ya 1000 años de existencia, la Cort dels Assequiers, o Tribunal de las Aguas, que todos los jueves del año, invariablemente, se reúne ante la puerta de los apóstoles. Això no és veritat. Calle vostè. Parle vostè. Lo forman unos hombres justos, los síndicos presidentes de las comunidades de regantes de la huerta valenciana. Están investidos de una autoridad máxima, la que los propios labradores les han conferido al elegirles. Por eso, sus sentencias no necesitan papel sellado, ya que nadie las discute. Los huertanos las cumplen con una inquebrantable disciplina. Pero no siempre el Turia es pacífico, y en muchas ocasiones a lo largo de la historia ha desbordado sus aguas, provocando catástrofes como esta de 1776, en que partió por dos el puente del mar. O como la riada del Día de Todos los Santos de 1897, que anegó la Alameda, el llano de la Zaidía, la calle mayor del Grao, el camino de Burjassot y el propio centro de Valencia, la bajada de San Francisco, que hoy con un aspecto muy diferente es conocida como Plaza del Caudillo. La mayor catástrofe de todos los tiempos, sin embargo, fue la del otoño de 1957. Dos riadas consecutivas devastaron trágicamente la capital y sus pueblos colindantes. En la primera, durante la noche del 13 al 14 de octubre, un caudal de agua de 250 millones de metros cúbicos inundó las 3/4 partes de las zonas habitadas. Al día siguiente, cuando todavía no estaban repuestos los ánimos del sobresalto que causó la dantesca visión de la ciudad anegada, sobrevino súbitamente otra riada que aún tuvo mucha mayor proporción. 1000 metros cúbicos de agua por segundo más que en la anterior. Una nueva y terrorífica masa líquida precipitándose sobre la ya depositada por la primer riada. Esta vez, además, unida a gran cantidad de lluvia, granizo y viento con fuerte temporal. 630 litros de agua por metro cuadrado. Casi el doble que la cifra de lluvias máximas caídas en Europa desde 1900. Cuando en las últimas horas del día 14, amainada la riada, fue posible abarcar los resultados del cataclismo, se vio que este era de una magnitud impresionante. La catástrofe de Valencia y sus contornos tenía caracteres apocalípticos. Millares de familias quedaron sin hogar, sin pan, sin luz, sin sus medios de trabajo. Pequeños y grandes comercios estaban destruidos. Muchas casas amenazaban derrumbarse y otras habían sido ya derribadas por la furia de las aguas. Se contaban numerosas víctimas y era imposible acudir a remediar tantos estragos a un mismo tiempo. Sobre la capital se extendía una inmensa capa de 2 millones de toneladas de fango.
El alcantarillado había quedado totalmente cegado, las carreteras impracticables, las comunicaciones anuladas. Parecía imposible que sobre tanta desolación, tanta miseria y tragedia, pudiera volver a levantarse alguna vez la que fue cantada como tierra de las flores, de la luz y del color. Pavoroso panorama que Valencia afrontó con estoicismo y serenidad. España entera quedó paralizada por la sorpresa y el dolor y no vivió más que para estar atenta a las noticias que llegaban del país valenciano. El jefe del Estado destacó a cuatro de sus ministros que viajaron a Valencia para conocer directamente los daños producidos por la inundación. A las pocas horas de su llegada, después de ver el lamentable estado a que habían quedado reducidos numerosos barrios de la capital, informaron al gobierno. Lo ocurrido no tenía precedentes y podía justamente calificarse como desgracia nacional. Y entonces el caudillo se personó en Valencia. Quiso compartir el dolor de los valencianos, apreciar por sí mismo las inusitadas proporciones de la tragedia, unirse a los valencianos en la adversidad, visitar uno por uno todos los lugares afectados, el céntrico barrio del Carmen, los poblados de Nazaret, Cabañal, Tendetes, Campanar. Encontró a su paso ruinas, desolación, dolor, pero vio también la fe y la esperanza que todavía alentaban en los damnificados y antes de abandonar la ciudad prometió a los valencianos. Desde que la terrible catástrofe se cernió sobre Valencia, hemos vivido vuestras angustias y toda la zozobra de los hijos de esta bella ciudad ante lo inmenso de la tragedia y la impotencia, de momento, de los medios. Hoy me corresponde a mí ver todo lo que se ha hecho en Valencia y lo que hay que hacer todavía para que en el menor número de días, trayendo los elementos que en la nación tengamos, podamos ver resurgir otra vez esta bella capital y vuestras tierras, vuestros hogares, vuestros comercios y vuestras industrias con mayor ímpetu que antes. Promesa que pronto fue cumplida. En Consejo de Ministros se acordó la creación de una delegación permanente del gobierno a la cual se le confió la inmediata reparación de los daños causados por las dos trágicas riadas del Turia y también, por especial decisión del jefe del Estado, el estudio de los medios y recursos a poner en práctica para prevenirlas de modo que ya no pudieran repetirse en lo futuro. Fruto de estos detenidos estudios, realizados por una comisión técnica, fue la concepción de tres posibles soluciones para el encauzamiento del río a su paso por la ciudad. El proyecto fue sometido al gobierno, que después de analizarlo minuciosamente, resolvió conceder su aprobación a la denominada Solución Sur. Solución de grandes vuelos, que consiste en variar radicalmente el trazado del río Turia. Cambiar su curso. Hacer correr sus aguas no por el norte de la ciudad como hasta ahora, sino por el sur de la tupida aglomeración urbana, para lo cual se hace preciso abrir un cauce nuevo. Empresa ambiciosa, obra de ingeniería hidráulica de vasto alcance y proporciones colosales que ha de suponer una absoluta transformación de Valencia. Ante la magnitud del plan, el gobierno decidió elevarlo a la categoría de ley y someterlo a las Cortes para su aprobación. Al publicarse la crecida cifra presupuestada para el proyecto, un diario de aquellas fechas comentaba: la realización del Plan Sur no tiene precedentes en nuestra vida nacional. Se invertirán 5.000 millones de pesetas. Y el Ayuntamiento de Valencia, reflejando el sentir de todos los valencianos, expresó su emocionada gratitud al caudillo, certero inspirador del plan. Los procuradores en Cortes recibieron el texto del proyecto de ley que abordaba no solamente los aspectos hidráulicos, sino también otras importantes facetas técnicas, carreteras, ferrocarriles y urbanización, y asimismo los medios para ejecutar el plan y los recursos para financiarlo. La ley fue aprobada por unanimidad en un histórico pleno de las Cortes Españolas que vino a demostrar que España entera se solidarizaba con Valencia, convirtiendo en empresa nacional, en común empeño de todos los españoles, el firme propósito de alejar definitivamente, de una vez y para siempre, la grave amenaza que hasta entonces había supuesto el Turia, con sus periódicas inundaciones, para la vida y la hacienda de los valencianos. Al conocerse la noticia, una inmensa manifestación popular recorrió las calles de Valencia, patentizando su agradecimiento por el dictamen de las Cortes. Y el plan se puso en marcha bajo la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Obras Públicas. Para iniciarlo, se hizo preciso disponer de la maquinaria adecuada. Los más modernos modelos de máquinas fueron desembarcados en el puerto de Valencia. Gigantes de acero,
capaces de acometer la impresionante tarea de excavar unos 10 millones de metros cúbicos de tierras. Así, pudo plantarse el punto kilométrico cero, allí donde se inicia la desviación del río entre los poblados de Manises y Quart de Poblet, mucho antes de llegar a la capital, y abrir, a partir de este punto, el amplio foso del nuevo cauce a través de tierras de labor de la feracísima huerta valenciana. Naturalmente, y con independencia de las medidas topográficas necesarias al replanteamiento de la obra, hubo que proceder previamente a una justa valoración de los terrenos afectados. No menos de 400 hectáreas y 836 viviendas resultaron afectadas en el nuevo trazado del río. Y si se piensa que en la huerta de Valencia se dan al año 3 cosechas por término medio, se comprenderá que la tarea de evaluar la expropiación haya sido ardua y delicada, llegando a suponer una crecida suma. Pero era imprescindible. Unos pocos debían sacrificarse en bien de muchos. La desaparición de aquellos ricos campos cultivados por los que pronto iba a abrirse el ancho cauce del nuevo río era una garantía de que Valencia ya nunca más padecería la angustia y el dolor de las seculares riadas del Turia. Ciertas edificaciones fueron demolidas mediante voladuras, otras utilizando el fuego. En muchos casos, el trazado atravesaba importantes núcleos de población, como por ejemplo el de Pinedo, cuya iglesia quedaba dentro del cauce. Hay que destacar que la tierra vegetal extraída durante estas operaciones fue aprovechada por los agricultores para transformación y mejora de sus campos, sirviendo en ocasiones para convertir en regadíos tierras que hasta entonces eran de secano. La opinión de los labradores afectados puede sintetizarla con sus palabras don David Alba. Yo era propietario de unos terrenos que han sido expropiados por el Plan Sur y me encuentro muy satisfecho porque creo que representa una mejora muy grande para Valencia estas obras tan magníficas que se van a realizar. Libre el terreno de obstáculos y una vez retirada la tierra vegetal, empieza la apertura del cauce. Esta operación está asignada a los poderosos y modernos equipos de mototraillas que incesantemente van excavando y trasladando las tierras extraídas hasta los lugares previstos, puesto que con ellas se construyen los terraplenes laterales que formarán después los taludes de las márgenes del futuro río. El equipo de mototraillas se compone de 3 unidades, 2 bulldozers y una niveladora. La moto niveladora está constantemente arreglando los caminos de carga y descarga de las traillas. El hecho de que se empleen un bulldozer o 2 bulldozers depende del tipo de terreno, es decir, cuando el terreno es más duro tenemos que utilizar 2 bulldozers y así la carga además es más rápida. El equipo completo tiene un rendimiento al cabo de una jornada, que naturalmente en varios turnos, comprendido entre 8.000 y 12.000 metros cúbicos, es decir, entre 2.500 aproximadamente y 4.000 metros cúbicos por traía y día. Para apreciar lo que significa el volumen de trabajo que despliegan estas supermáquinas, bastará con decir que es equivalente al que desarrollarían 3.000 hombres trabajando con pico y pala durante el mismo periodo de tiempo. Alta mecanización, que es signo de nuestra época, a la que le está permitido plantearse obras de tan colosal envergadura con la certidumbre de llevarlas a término en los plazos previstos y con los resultados apetecidos. Alta mecanización que da al hombre vinculado a la máquina el noble orgullo de dominarla. Esta máquina tiene la potencia de 475 caballos y carga 21 metros cúbicos y hace al día, según el tajo, de 140 a 200 viajes. Sin precipitación, pero sin pausa, siguen marchando las motoniveladoras, los bulldozers y las mototraillas. Cerca de 6 millones de metros cúbicos de tierra será necesario acumular para formar los terraplenes y taludes de las dos márgenes del futuro cauce. Una vez que ha sido formado cada terraplén, queda listo para una segunda fase de los trabajos. Interviene entonces un equipo distinto, la unidad de compactación.
impresionante conjunto de máquinas que actúan con una rigurosa sincronización. Este es uno de los equipos de compactación de aquí de las obras. La misión de este equipo es, la motoniveladora, regularizar las tierras depositadas por las mototraillas. A continuación entra una vertedera, que es la que se encarga de labrar la tierra, que luego gradean las gradas, las secan para poderla compactar. A continuación entra la motoniveladora para regularizar definitivamente la capa y compactarla con el rodillo. Con el rodillo se sacan ya las pruebas definitivas que indican si el terreno está en condiciones para poder depositar otra nueva capa. En el último tramo del nuevo río, por encontrarse la capa freática escasamente a medio metro de profundidad, ha habido que ejecutar, antes que atender a cualquier otra tarea, unas amplias zanjas de drenaje, las cuales actúan desecando el terreno. Y esto permite que después, cuando entre en la maquinaria, pueda desempeñar sin inconvenientes su ruda faena. La solución sur ha sido calculada para que el río tenga una capacidad de desagüe de 5.000 metros cúbicos por segundo. Teniendo en cuenta que los caudales registrados durante la riada de 1957 fueron del orden máximo de los 3.700 metros cúbicos, avenida sin precedentes en la historia hidrológica del Turia, es fácil hacerse cargo de la seguridad que representa el futuro cauce, que hará prácticamente imposible la repetición de la catástrofe. El futuro cauce se dividirá en tres tramos diferentes, siendo el último de ancho superior a los dos primeros. La sección tipo que se adopta contiene un cauce menor de aguas bajas y un cauce mayor de avenidas contenido entre muros de encauzamiento. El régimen del río tan extremado aconseja esta disposición, ya que en él no existen términos medios, o pertinaz sequía o inundación arrolladora. Varias plantas de hormigonado están estratégicamente situadas a lo largo de la propia obra con la finalidad de atenderla sin solución de continuidad, reduciendo las distancias que han de recorrer los camiones e imprimiendo una mayor rapidez a la cadencia del trabajo. Cuando se haya concluido de construir el nuevo cauce, se calcula que se habrán empleado en él 1.400.000 metros cúbicos de hormigones. El mayor consumo de hormigón corresponde a los taludes de los dos primeros tramos del nuevo río. Pues cuando ya se ha alcanzado la profundidad de excavación requerida y se ha compactado el terraplén lateral, se inicia la operación de revestimiento, para lo cual se construye el rastrillo de apoyo del mismo en la base del cauce y una guía de hormigón en la parte superior del terraplén para apoyo de la máquina taludera, ingenio especial al que corresponde enlosar de hormigón las superficies de los terraplenes. Aquí estamos construyendo el cauce del futuro río Turia. Estos son los taludes que para ello ha sido construida esta máquina especialmente. Y en su elaboración de construcción se emplean dos capas de material, una filtrante, base, y otra de hormigón. Las dos capas son de 20 centímetros cada una. Y fundamentalmente el proceso de trabajo de la máquina se desarrolla en varias fases. Primeramente se hace un extendido del material base filtrante, que luego a su vez se riega y se compacta. Todo esto lo hace la máquina. Y después es cuando se superpone la superficie de hormigón, que se extiende en primer lugar vertiendo un camión en la tolva de la máquina, hace un extendido, después finalmente hace un acabado con una regla vibradora y una regla alisadora, y en líneas generales el trabajo de la máquina es este. Esta máquina taludera
realiza durante 10 horas diarias de trabajo aproximadamente unos 40 metros lineales de revestimiento de hormigón. Un detalle importante es la colocación de la cinta de papel en cada junta horizontal de unión de las losas, operación que es especialmente vigilada por el hombre. Por último, unos oficiales se ocupan del acabado de correlación, repasando con un toque final las cabezas de losa o bien vibrando la guía de hormigón de la parte superior del talud. Y este es el aspecto que presentan los taludes una vez concluida su construcción. El fondo del cauce se protege mediante una capa de escollera de roca. Cuando se haya terminado esta obra, se habrán colocado 3 millones de toneladas de piedra. Para hacernos cargo de lo que esta cifra significa, pongamos un ejemplo. Toda esa roca cargada sobre camiones supondría una fila de 2.000 kilómetros de longitud. La explosión que acabamos de presenciar, originada por 4.000 kilos de dinamita, ha movido 45.000 toneladas de roca, que es el promedio semanal de extracción de esta cantera abierta en la sierra de Perenchisa, en el término de Torrente, a unos 15 kilómetros del entronque del futuro cauce. Las rocas dinamitadas, desprendidas de la serranía y amontonadas en las laderas, son recogidas por grúas tentaculares que proceden a la carga de los camiones. Aproximadamente del mineral extraído, el más voluminoso y pesado, es enviado directamente a atender las necesidades de la obra. En cuanto al resto del mineral, piedras de menor tamaño y peso, gravas y gravillas, es retirado y cargado mediante grúas de cuchara. Antes de ser servido este material a la obra, se le somete a un machaqueo, pasando también por un proceso de selección y clasificación, para todo lo cual ha instalada en la propia cantera una planta clasificadora. Cantera mueve diariamente 4.000 toneladas. Estamos viendo la separación 0-200 y mayor de 200. A través de las cintas transportadoras, el mineral va siendo separado según la utilidad a que se le destine. Áridos para hormigones, filtros, zahorras para carreteras y áridos para hormigones asfálticos. Toda una gama de materiales que son indispensables para la obra. Materiales que la construcción del nuevo cauce del río Turia requerirá en considerables proporciones y cuyo suministro está garantizado tanto por la riqueza potencial de esa cantera como por el impecable funcionamiento de su planta selectiva. El acarreo se efectúa sin descanso con máquinas especialmente diseñadas para cada cometido, de alto rendimiento y gran capacidad, manejadas cada una de ellas por un solo hombre. Con esta máquina cargo yo cada vez 2 metros de piedra cúbico. Al cabo de la jornada, 1.500 toneladas. Tampoco aquí se interrumpe el trabajo, comprendiendo la jornada varios turnos laborales.
Para que el suministro de material rocoso sea constante, grúas y camiones trabajan a ritmo incesante, sucediéndose los viajes de estos desde la cantera a la obra. En el último tramo del río, cuya anchura de cauce es de 200 metros, superior por lo tanto en 25 metros al ancho de los dos primeros tramos, los taludes, en lugar de estar revestidos por losas de hormigón, son cubiertos por una capa de rocas de distinto tamaño, formando escolleras. Estamos haciendo el talud, el tercer tramo del futuro río Turia. Aquí, en vez de ir de hormigón, va revestido de piedra. Primero vertemos una capa de material de cantera, llamado detritos. Después una capa de escollera más pequeña y luego, para la terminación, una capa de escollera mayor que se llama tipo 2. Hay una razón para variar de revestimiento. La solución sur ha sido proyectada después de minuciosos estudios y ensayos en modelo reducido. Ensayos que se han verificado en el Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de Obras Públicas y en los laboratorios de la Sociedad de Sogrea en Grenoble. Estos ensayos permitieron apreciar el comportamiento que podría tener el lecho del nuevo río ante las sucesivas riadas y, consiguientemente, decidir el material idóneo para los taludes y el fondo. También fue posible determinar en estos ensayos la pendiente de equilibrio que no necesita de una mayor protección, y que ha sido la adoptada en los 3 kilómetros iniciales y en los 3 últimos. Estas mismas pruebas determinaron los tipos de defensas en los 6 kilómetros centrales, en los cuales la pendiente precisa ser mayor que la de equilibrio del cauce con diferentes sistemas protectores. Y este es el aspecto que ofrecerán las márgenes del río Turia en su tramo final. Los ensayos en maqueta a que nos hemos referido permitieron igualmente determinar con exactitud cuál era el tipo de azud de toma más conveniente para el punto de entronque o kilómetro cero que les estamos mostrando ahora. Se trata de un azud partido en dos de distintas características que permite que las riadas pequeñas, hasta 800 metros cúbicos por segundo, pasen por la mitad de la derecha sin afectar a la otra mitad, cuya coronación es superior en 2 metros a esta, impidiendo con ello la sedimentación que estas riadas originaban y afectando a las dos mitades las riadas mayores. Estamos en el interior del distribuidor de toma de agua. Estas obras están situadas en la margen derecha del azud de toma del nuevo cauce. Su misión consiste en repartir el agua a las acequias que han quedado afectadas por las obras del nuevo cauce a través de una serie de dispositivos hidráulicos. La obra del distribuidor consta de 3 cámaras. La primera cámara, cámara de sedimentación de arenas, a la que entra el agua a través de una rejilla para eliminar las cañas y materiales flotantes. La segunda cámara, cámara de amortiguación de energía, y para mantener el agua en reposo y limitar el nivel. Y la tercera cámara, que es en donde estamos ahora, es la cámara para distribuir ya el agua a través de 5 módulos a las 5 acequias que han de tomar en ella. Esta cámara está separada del resto de las otras cámaras, por lo tanto del río, por unas compuertas que eliminarán el peligro de que entre la avenida cuando se produzca, cerrándose automáticamente en cuanto el nivel empieza a ser peligroso. Sistema de regulación del que opina así un regante, que es además un miembro del Tribunal de las Aguas, don José Tatay. Soy el síndico de la acequia de Rovilla. Esto es la toma que toma la acequia que administro, dentro del distribuidor que toma las acequias que están dentro de la reforma del Plan Sur. Yo estoy muy satisfecho y conforme de que me parece que las maquinarias todas van como a las más modernas y también las técnicas de todos los ingenieros, tanto de la conversación como del Plan Sur, que estoy muy satisfecho en todas estas. Solo tengo que decir esto. Las acequias, cuya estructura data de los tiempos de la dominación árabe, tienen ahora que adaptarse al nuevo río,
trasladando sus tomas al azud que hemos visto por quedar en seco su toma anterior, y también han de cambiar de margen según su situación con respecto al nuevo cauce. Han quedado afectadas las acequias de Robella, Rascaña, Favara, Mislata, Tormos y Del Oro. Su reposición era fundamental. Tarea previa a la apertura del cauce fue construir unos 43 kilómetros de nuevas acequias, pues dadas las repercusiones económicas que podía tener la interrupción de los riegos, era del más alto interés garantizar su continuidad y que los caudales de agua que fecundizan la huerta valenciana no estuvieran sometidos a ninguna contingencia derivada de las obras de ingeniería del nuevo cauce. Complemento del azud del entronque es el azarbe intermedio que se construye en el origen del segundo tramo con la misión de actuar de regulador. Valencia se surtía de agua potable por el sur de la ciudad. Este abastecimiento de importancia vital quedaba cortado por tres lugares diferentes al excavar el nuevo cauce del Turia. Ha sido necesario construir unas galerías subterráneas que atraviesan el futuro río por debajo de su lecho, alojando en su interior las tuberías del servicio actual, pero previendo su posible ampliación en lo venidero en atención al crecimiento demográfico que ha de calcularse para el futuro. El nuevo cauce corta también todas las vías de penetración a Valencia existentes por el oeste y sur de la capital, vías de gran densidad de circulación. Obligado ha sido tender nuevos puentes, tanto de carretera como de ferrocarril, para reponer estas servidumbres de paso. La primera fase en el tendido de puentes corresponde a esta máquina perforadora. Actúa de modo similar a las que se emplean para calar o barrenar el terreno en cualquier tipo de obra semejante. Con un poderoso taladro, va abriendo los pozos de asiento de las columnas de sustentación del puente hasta la profundidad requerida. Una vez alcanzada la cota de penetración, se introducen en el pozo las estructuras metálicas sobre las que se depositará posteriormente el hormigón inyectado, sobresaliendo del nivel del terreno la altura de pilastra previamente determinada. Este puente va sobre 5 pilas de 3 pilotes cada una y 2 estribos. Los estribos llevan 6 pilotes a 40 metros de profundidad. Y las pilas 3 pilotes. Una vez hecha la perforación del pilotaje, se suben los postes hasta la cota correspondiente y se hace un relleno de tierra al objeto de poder fabricar las vigas encima de este relleno y después hacer el lanzamiento sobre los dinteles. Una vez hecha esta operación y el puente terminado, pues se retiran las tierras y se hace el cauce normal del río. Este puente, situado en las inmediaciones de Pinedo, dará servicio a la futura autopista de la costa, sustituyendo a la actual carretera del Saler, que normalmente tiene una gran densidad de tráfico, notablemente aumentada sobre todo durante la temporada turística. Por este otro puente discurrirá la carretera de Valencia a Torrente por Picaña. Por hallarse en fase muy adelantada su ejecución, podemos mostrarles con estas panorámicas interesantes detalles de su estructura. El tráfico ferroviario de la línea Liria-Utiel atravesará el río por este puente. En total se construirán, salvando el futuro cauce del Turia, 8 puentes de carretera y 3 de ferrocarril con sus correspondientes nudos de enlace. Subrayemos que como consecuencia de la remodelación sufrida por los nudos de carreteras y ferrocarriles, ha habido que ejecutar otros 20 kilómetros de nuevas acequias, que sumados a los 43 de que antes hablábamos, hacen un total de 63 kilómetros de acequias de nuevo trazado. Quizá el más importante de los accesos ferroviarios por el sur de Valencia sea el de la línea de Madrid por la Encina, la más antigua vía férrea de las que acceden a la capital. Esta línea canaliza el tráfico por ferrocarril con el sur de la región valenciana y con el centro de España. Este será el nuevo puente de esa línea ferroviaria, cuya construcción también se halla, como los demás, en fase muy avanzada. Vamos a detenernos en mostrarles cómo se trabaja sobre este puente, fabricando las vigas de hormigón armado encima del relleno de tierra, tal y como nos ha explicado anteriormente el técnico que entrevistamos con nuestra cámara. Este proceso no difiere en sus aspectos técnicos de otros similares. Su principal interés
reside en el hecho de que permite abaratar el costo y, lo que es más importante sobre todo, reducir el tiempo empleado en la construcción. El tiempo es un factor que prima sobre todos los demás en la solución sur. Se trata de dotar cuanto antes a Valencia del plan de defensa contra las avenidas del río Turia, seguridad y garantía de las vidas y haciendas de los valencianos. Estamos haciendo el puente del ferrocarril de la Encina. Estamos trabajando día y noche para que se acabe lo antes posible. Sin precipitación, pero sin pausa. Tal es la divisa de honor de cuantos intervienen en las obras. Otro aspecto incidente en las obras de la Solución Sur son las carreteras de doble vía que bordean ambas márgenes del futuro río. Por ellas discurrirá la circulación rodada que afluya a los puentes y nudos de enlace que atraviesen el Turia. Unos 23 kilómetros de carreteras nuevas habrán sido construidos al término de las obras. Para evitar que el notorio aumento de tráfico provocado en la zona de las obras repercutiese sobre las actuales vías de comunicación, ya de por sí bastante congestionadas, se han creado rutas especiales para el servicio de las obras, incluyendo túneles de circulación a distinto nivel. Por hallarse la zona de obras de la Solución Sur contigua a una gran ciudad, que por su población es la tercera capital española, 540.000 habitantes en el área urbana y otros 280.000 más en su interland inmediato, las líneas eléctricas, telefónicas y telegráficas surcan el campo en todas direcciones. Al incidir sobre todas estas líneas de comunicación el nuevo cauce del río, ha sido obligado también reponerlas después de rectificado su trazado. Las tareas de dirección técnica y supervisión de las obras encomendadas a la Confederación Hidrográfica del Júcar no terminan con el estudio del proyecto. Suponen, asimismo, una permanente atención y constante vigilancia de su ejecución. Para ello, se siguen realizando los estudios necesarios, haciendo cuantas mediciones, replanteos, análisis y comprobaciones en obra se consideran pertinentes, ya sea por parte de los topógrafos o bien por parte de otros técnicos. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene instalada en el término de Picaña la estación de San Isidro, laboratorio central para ensayos de materiales. El más moderno utillaje experimental se ha congregado aquí. Un selecto grupo de expertos e investigadores está al cargo del equipo de este laboratorio, donde son constantes y minuciosas las pruebas y las experiencias. Cada uno de estos análisis sirve para determinar las características tipo exigibles a los materiales que se van a emplear en la obra, y también para comprobar posteriormente que estos cumplen con fidelidad las normas fijadas. Esta máquina universal para ensayo de aceros verifica las tensiones y cargas que este material puede soportar, incluso en condiciones muy superiores a las calculadas como posibles en los proyectos. Las proporciones que intervienen en las mezclas de materiales son comprobadas en esta hormigonera. Las probetas de hormigón ya fraguado, correspondientes a las distintas mezclas autorizadas, son sometidas a la enorme carga de esta prensa para averiguar su grado de resistencia. Esta otra máquina calcula la embutición de las chapas metálicas. Y en este lapidario se verifican los desgastes y deterioros que pueden padecer los hormigones. Con el edómetro se mide el asiento de suelos y se ensaya su corte por torsión. Esta otra prensa mide las cargas que admiten las probetas de hormigón asfáltico mediante un comparador micrométrico. El penetrómetro permite calcular la resistencia que opone el terreno a la penetración de una varilla. Muchos de estos análisis se realizan en campo abierto en el tramo experimental de las obras. El técnico que ven ustedes está tomando medidas de asientos en un tubo de inclinómetro. Estamos en el tramo experimental de la Solución Sur de Valencia. Este tramo experimental se ha realizado con el objeto de ir comprobando paso a paso las hipótesis del cálculo. Para ello se realizan dos series principales de medidas. Por una parte, medida de deformaciones, tanto verticales como horizontales, en una serie de tubos de inclinómetro análogos al que han visto ustedes y también en placas de asiento.
Por otra parte, se mide la presión del agua mediante piezómetro. Esta presión del agua se registra en una caseta de ensayos. La disminución de la presión del agua está relacionada por una parte con los asientos y por otra parte con el aumento de resistencia del terreno, cosa que pretendemos medir. En resumen, el proyecto y las obras de la Solución Sur se han ajustado en todo momento al máximo rigor científico. El punto kilométrico 11800 señala el lugar donde se termina la magna obra de abrir un nuevo curso a un río viejo. La futura desembocadura del río Turia se encontrará entre las playas de Nazaret y de Pinedo, 3 kilómetros al sur del puerto valenciano. La cota de fondo debe poder contener el vertido de las aguas del futuro río con el caudal máximo supuesto para las mayores avenidas, o sea, como garantía de que en casos de riadas del dramático volumen de la de 1957, el Turia podría desaguar fácil y rápidamente esa repentina masa de agua. Y tanto para poder tender los nuevos espigones como para alcanzar la cota de fondo prevista, una potente draga trabaja sin interrupción. Junto a draga estamos haciendo los alojamientos para los espigones de la defensa de la desembocadura del futuro río. Trabajamos 2 turnos diarios y las horas dependen del estado de la mar. Al final del día sacamos alrededor de unos 450 metros cúbicos de arena. Esta draga tiene 600 caballos de potencia. Hasta ahora ha llevado a cabo un dragado de unos 200.000 metros cúbicos, los cuales suponen ya una tercera parte de los que finalmente habrán de extraerse. Ese enorme volumen de tierra sacada al mar es transportado a través de una larga tubería de expulsión, en parte flotante y en parte firme, a las vecinas playas de Pinedo. Su vertido resultará de una gran utilidad posterior, pues esta masa de arenas, amparada por el espigón sur del futuro río, será el día de mañana una nueva y atractiva playa, todavía más de lo que era la antigua playa de Pinedo, que por sufrir los constantes embates del mar, se había ido reduciendo en extensión con el paso del tiempo. Una vez concluyan las obras, los valencianos volverán a contar con esta playa a muy corta distancia de la capital y servida por la autopista costera. Se ha previsto la prolongación de los muros del encauzamiento dentro del mar por medio de 2 espigones de escollera. Estos espigones tendrán una anchura de 4 metros salvo en los extremos, donde formarán amplias plataformas de 12 metros de ancho. El espigón del norte tendrá 464 metros de longitud, siendo más largo que el del sur, que solo medirá 212 metros, aunque ambos serán suficientes para alcanzar una cota de fondo mayor a la del cauce. Para determinar el tamaño de la piedra a utilizar en estos espigones de escollera, para hacer los cálculos, se han tenido en cuenta los valores de la longitud de onda y de la altura de las olas que se producen en cada temporal en esta zona de la costa. Estamos trabajando en el espigón del margen izquierdo del futuro río Turia. Esta máquina trabaja 10 horas diarias. La máquina esta coloca al día 200 toneladas de piedra gorda. También aquí se trabaja día y noche si es preciso. Ritmo infatigable que permite asegurar que las obras terminarán bastante antes de los 5 años que en un principio se habían calculado. Dentro de poco, el río Turia se reunirá aquí con el mar Mediterráneo. El tesón de los hombres, aliado al ingenio de la técnica, va a hacerle variar su trazado. El Turia correrá pronto alegremente por este anchuroso cauce. Cambiará por este nuevo lecho abierto artificialmente el viejo cauce natural que le cobijó durante milenios. Los valencianos del último tercio de nuestra era conocerán una ciudad diferente. Una ciudad cuyo río, padre de su fecunda huerta, ya no discurrirá por el norte, sino por el sur. El Turia estrenará este amplio, grandioso cauce nuevo gracias a una de las más importantes obras de ingeniería que se han acometido nunca en España. El Turia, que al mar le paga en agua de azahar, tributo en cristales puros,
como cantó Lope de Vega. Un valenciano de pura cepa, vecino de la acequia de Favara, resume en su lengua nativa una opinión que cualquier valenciano suscribiría gustoso. Oigamos a don José Esteve. El Sergio se vayaba y la mo familia arribaban hasta allá a la bola de la acequia de Favara. La mo habitación es aquella que hay allá, que estoy muy contento de las obras esas, porque veis que van bien organizadas y el efecto que les hará Valencia, que será un buen... Admira contemplar en este vuelo rasante la magnitud ciclópea de los trabajos emprendidos, una tarea que está ya muy cerca de su culminación. Algo que parecía un sueño irrealizable en los trágicos días de pesadilla de octubre de 1957, cuando el Turia desbordado arrasó con furia esta huerta feraz e inundó las calles de esta ciudad hermosa, sumiendo en el dolor y la desesperación a más de 600.000 personas. 600.000 valencianos que hoy dan gracias a todos los españoles porque esta ha sido obra común de todos los españoles. Gratitud que resume con sus palabras el excelentísimo señor alcalde de la ciudad, don Adolfo Rincón de Arellano. En este reportaje habrán ustedes podido ver las obras del Plan Sur. Estas obras tienen una importancia y una finalidad fundamental. Una de ellas, el evitar a Valencia los riesgos de una triada catastrófica como la de octubre de 1957. Pero tiene otras consecuencias extraordinariamente importantes para el desarrollo de nuestra ciudad. Una, la posibilidad de que desaparezcan todos los cinturones de hierro que constituían los 263 pasos a nivel que rodeaban la capital. Otro, la posibilidad de utilización del cauce antiguo, que será una pista de comunicación del acceso de Madrid con el puerto y los accesos norte y sur. Será una auténtica autopista donde los actuales puentes sirvan de pasos a nivel superior. Luego también las márgenes del río pueden dedicarse en gran parte al aparcamiento de coches, que es un problema que tiene toda la ciudad. Sobre todo, la ciudad, gracias al Plan Sur, tiene montado un plan de urbanización que cambiará totalmente su fisonomía. Gracias a todos, ha podido sacarse de un gran mal, como fue la riada del 57, un gran bien que será esta Valencia del futuro que ya estamos intuyendo. Valencia del futuro, una ciudad soñada que ya pronto será realidad. Una ciudad que mañana será todavía más hermosa de lo que es hoy. La gran Valencia, que no solamente habrá resuelto la endémica amenaza secular de las riadas del Turia, sino que habrá hallado también solución a todos los problemas de su expansión urbanística. La ordenación de Valencia se resentía de la falta de planes de conjunto que armonizasen los muchos problemas planteados. La solución sur resolverá definitivamente esos problemas. Una gran solución con un enfoque grande que hará más grata para vivir una ciudad cuyos habitantes trabajan y luchan para hacer cotidiana verdad los versos iniciales del himno regional, para ofrendar nuevas glorias a España.